Les comentamos que nuevamente estamos haciendo un evento en conjunto desde Intermurgas, en donde contaremos con toda la presencia de las murgas de Tacuarembó y con un plus, que es la murga Cero Bola desde Montevideo, que va a traernos todo lo que es su espectáculo 2024. Es una murga femenina, integrada exclusivamente por mujeres, y que trae toda la vanguardia de lo que es ese movimiento nuevo de carnaval, de la murga joven. Nos va a servir a todos, primero, como un intercambio, y segundo, para estar en contacto con lo que es la movida interdepartamental, el conocimiento de lo que está a la vanguardia de lo nuevo, y además para una recaudación para todas las asociaciones, que es tan importante. Va a estar pegadito a las actividades de carnaval, ahora el 26 de enero, en Parque Rodó. Nosotros estamos todos en todos los ensayos con entradas, se pueden comunicar con redes de la, en las redes de la murga. Tenemos una pequeña aclaración con respecto a las entradas. Son las mismas que nosotros sacamos a la venta para el evento que se canceló el 16 de diciembre por razones climáticas, porque estábamos complicados con alerta en la ciudad, entonces decidimos postergarlo y pegarlo un poquito más a lo que van a ser las actividades de lanzamiento de carnaval de este año. ¿El costo de las entradas sigue siendo el mismo que fue en el principio? O sea, es prácticamente un bono colaboración, 100 pesos. 100 pesos en general. Menores de 5 años no pagan. ¿Ah? Por ahí viene la mano. Vamos, esa es la colaboración para todas las murgas que organizamos este espectáculo equitativamente. Bueno, con respecto a la parte de la murga que viene, les queríamos contar que es una murga de un nivel bastante importante, ¿no? Bastante importante, digo, por el tema de que son mujeres y nosotros nos sentimos muy identificadas con ellas. Y también hablando de eso, de nuestra murga Inconsciente Colectivo, este año participamos, ¿tá? Vale decir que participamos en el concurso oficial. Con respecto al espectáculo, vamos a tener servicio de cantina, servicio de todo lo que sea parte de la parte de comida. Y merchandising, por lo que veo, gorros, remeras, eso también. También, nosotros vamos a tener, creo que todas las murgas van a llevar su puestito. Va a estar bueno, y todo es también a cada uno de las murgas nos sirve muchísimo, muchísimo cualquier tipo de colaboración. Esto es un trabajo que lo vienen organizando todas las agrupaciones de carnaval, todas las murgas que participan en el concurso oficial de agrupaciones. Esto es muy bueno para lo que es la integración de la categoría, para mejorar la categoría. Agregar también de que el espectáculo comienza a las 21 horas, va a ser puntual. Y recalcar que las agrupaciones en este mes que hubo de parate por la suspensión de la primera vez que se iba a hacer el espectáculo, están más afianzadas las agrupaciones ya de cara a lo que es el Carnaval 2024, entonces van a ver un espectáculo bastante lindo. Si es una van premier, no van a ver el espectáculo completo de las agrupaciones, pero sí van a ver ya un gran adelanto de lo que son los repertorios del Carnaval 2024. También mencionar de que las agrupaciones, como lo decían las compañeras, van a tener merchandising para vender allí con la hinchada de cada agrupación, o por qué no, gente que colecciona de todas las agrupaciones. Así que va a ser un espectáculo que va a estar muy bueno, la entrada va a salir 100 pesos, es en el Parque Rodó, el Templo de Momo, allí donde las agrupaciones vamos a concursar en poquito más de 10 días después del espectáculo, así que los esperamos a todos, hora 21, Parque Rodó, 100 pesos las entradas, es este viernes 26. Bueno, está de más decir invitarlos a todos para que concurra el 26, un gran apoyo para todas las murgas, ya que es lindo que todas las murgas se unan y para el carnaval. Así que invitarlos a que estén, a que colaboren y a que disfruten un poco el espectáculo, porque va a haber servicio de cantina y todas las murgas van a ser parte de su espectáculo 2024, así que va a estar muy lindo.